Muy buenas, te toca meternos un nuevo tutorial sobre cómo hacer una puerta 4x4 con Blocky Slime. Y bueno, Dios mío, pero cuánto he subido. Vale, lo he roto. Estando invisible, ¿eh? ¿Cómo os quedáis? Bien, aquí tenéis mi propio diseño de puerta 4x4 con bloque de lane, ¿vale? El que subí con Showcase, ¿vale? Lo tendréis en la descripción, ni por aquí en la pantallita. Ahí lo veis, ¿eh? Y si no lo habéis visto, ir rápidamente a verlo porque mola un montón. Y bueno, ¿cómo funciona esta puertecilla? Bueno, simplemente así, ¿vale? Y la verdad es que ocupa muy, muy pocos recursos, ¿vale? Para hacer una puerta 4x4 y es muy, muy compacta. ¿He dicho ya muy? Pues he dicho ya muy. Bien. como veréis, la puerta tiene la única pega de que aquí deberéis poner bloques no empujables, ¿vale? Puede ser obsidiana o cualquier otro tipo de bloque no empujable, como un horno, ¿vale? Y por aquí, como veréis, cierro la puerta y voy por el otro lado. Aquí se verá los bloques del lane, ¿vale? Vale, para que esto no suceda hay otra opción que es duplicar el circuito tal que así. ¡Oh! Como veis, ya tenemos aquí el doble circuito, ¿vale? Y bueno, es simplemente duplicar los pistones y poco más gente. Y ya por aquí se verá igual que por aquí, ¿vale? Y simplemente le ampliaremos uno y dos de ancho, ¿vale? Este es solamente el borde. Y sin el borde creo que también queda bastante bien la puerta. Aunque no creo que nadie la deje con el borde, de todas formas, ¿vale? ¡Y vamos con el tutorial! Bueno, gente, para empezar con el tutorial vamos a empezar, como siempre, por la colocación de nuestros pistones que irán por aquí, ¿vale? Va a ser el doble extensor con bloques del lane, pero que en vez de tener dos bloques del lane tendrá cuatro para extender nuestros bloquecitos, ¿vale? Bien, vamos a explicaros rápidamente cómo es el circuito de este doble extensor. Bueno, gente, el circuito del doble extensor es muy sencillito. Vamos a poner aquí nuestro input con un bloque no empujable. Yo siempre recomiendo en survival poner un horno porque es muy sencillito, ¿vale? Y aquí pondremos un bloquecito aquí con un repetidor a dos tick. Levantamos un bloque y aquí ponemos otro bloquecito que dará aquí a partir de esta de redstone, ¿vale? El circuito ya estaría hecho, como veis, muy sencillito. Y aquí irían nuestros bloques normales, ¿vale? Tal que aquí y tal que aquí. Y estos serían los de la puerta, ¿vale? Sin más, estos serían los de aquí. ¿Veis la pared? Sería la pared, ¿vale? Y cuando apretáramos el input, ¡boom!, se extenderían y formarían media puerta. Es muy sencillito, ¿vale? Bien, este es el problema, que cuando se retrae, estos bloques se retraen demasiado, ¿vale? Porque estos bloques los atraen hasta aquí y nosotros nos interesa que estén aquí. Bien, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pues vamos a solucionar esto poniendo aquí cuatro pistones normales, ¿vale? Para que cuando lleguen estos aquí, los vuelvan a empujar a su sitio, ¿vale? Bien, ¿cómo le damos corriente a estos pistones? Pues muy sencillito, vamos a subir aquí un bloque, vamos a poner aquí una antorchita de redstone que le dará corriente a estos dos, vamos a poner un bloque encima de la antorchita que le dará a este, y para que le dé a este vamos a poner un bloque aquí y aquí una de redstone y ya funcionaría perfectamente, ¿vale? Vamos a ver que funciona, ¿vale? Lo extiende perfectamente, como veis por aquí, y cuando le doy, ¡pum! Y se queda la pared. ¡Oh, perfecto, gente, perfecto! Bien, en la pared nunca... No olvidaros de poner aquí bloques no empujables, porque si no, si ponéis bloques normales, pues se va a trancar el circuito, ya que los pistones no pueden empujar tantos bloques, ¿vale? Bien, vamos con lo siguiente. Bueno, gente, una vez que hayamos duplicado el circuito, uno a cada lado, ya sabéis, a cuatro bloques de distancia, porque la puerta es 4x4, ¿vale? Por aquí. Bien, lo único que nos falta es, por ejemplo, vamos a activar estas dos, como veis por aquí, para que lo veáis más claro. Vale, ya llevamos esta parte de la puerta. Lo único que nos falta, como veis, es esto. Vale, vamos a quitar esto. Y estos dos, ¿vale? Solo nos hacen falta dos en cada parte de arriba, ¿vale? Bien, vamos a volver a desactivarlos para que lo veáis mejor. Y estos son los que tenemos que atraer y retraer con dos pistones normales, ¿vale? Estos en teoría van a ir aquí, aquí, y los otros igual, ¿vale? Bien, aquí vamos a llevar mucho cuidado porque tenemos que poner el input desde arriba, ¿vale? Bien, yo recomiendo ponerlo por aquí, ¿vale? Justo en la puerta, por ejemplo, yo siempre suelo ponerlo aquí. A ver, por favor, ahí está, vale. Y desde aquí ya nos vamos llevando el circuito. Vale, vamos a llevarlo por aquí. Y esto es muy importante, ¿vale? Muy, muy importante. Estos repetidores que voy a poner aquí es para darle corriente aquí.
pero yo lo voy a poner a 4 ticks para que vayan al mismo tiempo que estos y dé la sensación de que la puerta se cierra de una vez toda, ¿vale? Porque si no van a ir estos a destiempo con estos y no va a hacer gracia, ¿vale? Bien, vamos a subir esto hacia arriba, vamos a poner esto aquí y esto aquí. ¿Esto para qué lo hacemos? Para poner todo esto lleno de redstone, ¿vale? ¿Y por qué estos dos hacia arriba? Porque aquí vamos a poner una antorchita y aquí otra antorchita, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a poner aquí una de redstone que estará encendida por la antorcha y aquí otra de otra antorchita que se va a apagar gracias a este stipple bit, ¿vale? Bien, así vamos a llegar al input, que va a ser este y este de aquí, ¿vale? Esto es una forma ingeniosa de llegar al input sin que se note nada. Bueno, gente, como veis, yo lo he configurado así, no me desa nada, lo más mínimo, ¿vale? He puesto esto por aquí para que no se vea el hueco, el vacío, etcétera. O sea, simplemente ponéis un bloque en un empujable aquí y ya está, ¿vale? Bien, ¿cómo llevamos la corriente a los pistones de abajo? Pues muy sencillito, ¿vale? Esto ya funcionaría en teoría la parte de arriba, como veis. ¡Oh! Y solo quedaría la parte de abajo. Bien, con cualquier slab, simplemente en uno de los laterales, da igual el que sea, ¿vale? Es un, da un poco igual. Vais a intercambiar este bloque por una slab aquí, ¿vale? Y volvéis a poner el repetidor. Entonces, esto os va a permitir bajar por aquí la corriente directamente, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Vale? Hasta aquí. Y bien, ¿cómo le vamos a dar corriente? Pues simplemente ponemos un bloque aquí. Un bloque aquí. Aquí ya le estaremos dando a uno. Y aquí ya le damos a otro, tal que así, ¿vale? Y la puerta ya estaría hecha, gente. Vamos a comprobar si funciona. ¿Vale? Como veis, está muy bien. Muy bien. Y si la queréis poner doble, es muy sencillito, ¿vale? Vamos a pulsar esto para que veáis cómo se queda. Vamos a quitar esto. Bien. Para hacerla doble, lo único que tenéis que hacer es duplicar los pistones, ¿vale? Por ejemplo, pistón aquí, los cuatro de aquí. Tal que así. Y simplemente hacéis esto de aquí, ¿vale? Que tampoco es nada de gasto de redstone, ¿vale? Solo gasto de pistones, gasto de redstone no tiene nada prácticamente. Como veis, una antorchita, un polvo de redstone y poco más, ¿vale? Y bien, aquí irían los bloques del line. Tal que así. Y aquí igual, ¿vale? En el otro lado. Por aquí. Vale. Y aquí, estos pistones de aquí. Vamos a ponerlos. ¿Vale? Simplemente le dais así. Lo ampliáis esto. Y le dais con otros repetidores a 4 tick, ¿vale? No tiene más misterio. Y si queréis también. ¿Veis? Queda tomando forma. Y si queréis estos de aquí, pues simplemente, esperad, vamos a poner los pistones primero. ¡Perfecto! Simplemente dupliquéis esto, ¿vale? Que no tiene nada. ¿Hacéis así? Y ya tenéis vuestra puerta doble por casi los mismos recursos, ¿vale? Que si le hicierais de normal, ¿vale? Y bueno, gente, espero que os haya gustado este sensual tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!